So we hear that God is of your peace. Buenos días and welcome again. My name is Armando Vasquez Ramos. I'm the coordinator of the California Mexico Project and a professor in the Chicano Latino Studies Department. I would like to get the program started. We're webcasting this conference both today and tomorrow. So we want to be as precise as possible. What we have this morning are welcome remarks from our president, President F. King Alexander, the provost of our campus, Dr. Don O'Para, and Dean Jerry Riposa, the Dean of the College of Liberal Arts, that will address the opening of this conference in that manner. And then after that, the president of the University of Guadalajara will do a, an inaugural presentation to begin this conference. In Mexico and Latin America, this is a very formal part of any conference, and there's also a clausura. There's a closing ritual, if you may, that takes place at the end of the conference, and that will be tomorrow at about 6 o'clock. So let me again welcome you for being here and ask Dr. F. King Alexander to come up here and provide us the opening words of welcome for our guests from Mexico. Thank you very much, Dr. King. Thank you. Thank you, Armando, and welcome everybody. Prior to welcoming our guests, I'd like to just remind everybody that tomorrow's a pretty big day and I want to make sure everybody votes. So get out there and vote tomorrow. Even if the lines are long in the morning, let's make sure your vote counts. There's a lot of things at stake and a lot of things that we were just talking about. Ramifications from Proposition 19, all kinds of things that our countries are very interested in what ultimately happens in a lot of these directives that we see, and particularly in California where so many things are always on the ballot. But I'd like to first officially welcome Director General Wadada. Thank you for joining us on our campus and kicking this great conference off. You're always welcome. Universities have been known to be the first to always establish relationships, even long before governments have. And universities have been known to be the last to ever break those relationships. So we're very much welcome your engagement with our campus, with our university, and the opportunities that, that will produce from these 2 days and these 2.5 days. He'll be here for a week in the area, so we just welcome him with every way we know how, as Cal State Long Beach does, and we look forward to the type of relationships. Their university is very health science oriented, and we understand the costs associated with health sciences. Very, very important, and in many ways, that's why the for-profit higher education industry doesn't go into the health sciences very often, because they can't make as much profit as they thought they could. So we look forward to learning from your university, learning from your experiences, learning from your campuses, and the sharing of faculty and students as we go forward. So thank you all for joining us, and welcome to this conference, and we look forward. Thank you. Provost Parr has a few words of welcome as well. Thank you all. That anyone who's in need of translation, we have an interpreting service either in English or Spanish. If you would like to get one of the headsets, just walk back there. Il Estrada is back there. He will be doing translating for you, okay? Armando, thank you very much, Mr. President, our other president, to a very kind guest. We're delighted to have you on campus with us today. Mexico and the United States are neighbors. We're natural neighbors by our geography. We're natural neighbors in partnership in our missions. We are both concerned about educating the young people and people of our countries. Research is central to that education. If we don't have a good basis in research for the teaching that we do, then our teaching loses value. We're delighted to have everyone here today. We're delighted to have you on campus to be talking about this most important project, and we're delighted about this ongoing partnership. We know that we had some
some students from your university here a couple of summers before last. It was a wonderful experience for us, and I understand the great experience for the students. I was there for their last session. We look forward only to expanding those kind of partnerships and this wonderful relationship between our countries and our universities. Again, we're delighted to have you here today and look forward to a most impressive conference. Thank you. I'd like to ask Dr. Jerry Mimosa, the dean of our college, is coming up. And address also this morning's gathering and welcome you on behalf of the College of Liberal Arts. And Jerry has been our steadfast supporter throughout this initiative. Bienvenidos. I do want to welcome you to this campus. We've been looking forward to this event for a very long time. I want to thank our provost, our president, for being behind this conference, supporting this conference, because we need many more of them. I also want to thank the authors of the books that were given to me today. I read Spanish, and I promise you I will read these. Our university makes no mistake or is not ambiguous about our perspective of being an international university. In the College of Liberal Arts, which is one college out of seven, we say that the world is our culture. The world is our college. Amen. But to do that, it means that we can't focus on problems and issues of the day alone. What we need to do is to talk about the central questions that are facing us across borders. We need to gather our resources and our expertise. And I see that happening today. It makes me feel really good to see this gathering, and I know the outcomes are going to be strong and will allow us to create a plan of action. And most of all, I hope this won't be your only time to come and visit our beautiful campus. We want you to think this is your campus too. Have a great conference, and I'll be talking to you throughout the next couple of days. Thank you. Thank you very much. I'm sorry, academics always forget something. I want to recognize Armando Vasquez Ramos. Amen. He has done an outstanding job putting this gathering together with very little finances. And I want to make sure that we appreciate his effort, his energy, and his commitment. Thank you. Let me just say a couple of brief comments, because along with us and before President Alexander and the others may have to go during the break, I want to make sure that I introduce some of the folks that are here, starting with Dr. Pedro Tomé, whose article is posted on the website, and who comes from Madrid, Spain, a wonderful researcher on this area of teacher making studies. Pedro, por favor, saluda. Claudio Esteban Fabregat is one of the veterans of the School of Study, who will also be presenting as part of this conference. The director of the UNAM here in Los Angeles, Jose Luis Talancón, por favor, una. Right behind is Dr. Samuel Schmidt, a San Diego State professor, and also now the head of the Universidad de Guadalajara Extension here in Los Angeles. And next to him is Dr. Perez, ¿verdad? El Dr. Perez, who is the campus president for the Health Sciences Campus. From me is Dr. Gonzalo Santos, who is here with us from Cal State Bakersfield.
directly behind our brother, our department chair, Dr. Jose Moreno, if you could please acknowledge. And then, of course, I want to introduce Dr. Ana Uribe, who was with us last year as the first Mexican scholar to do a sabbatical here at the University of Mexico. Opportunity to mention that this conference will be published. There's a set of four books like this one that they publish after every conference, and all of the proceedings, the presentations will be included there. I invite you to glance at them if you have a chance. And now to introduce Dr. Cortez Guardado, the president of the University of Guadalajara, who will do the formal initiation, inauguration of this conference, and we're going to ask you to please stand up. This is the Mexican tradition, guys. So please stand up for his words. Gracias. Good morning, everybody. I had a few words right in Spanish. But as I see, it's better if I speak in English. So I apologize in advance because I don't practice very much my English. So please forgive me if it's not quite good. But I will make my best effort. First of all, I want to thank you to the president of the University of California at Long Beach because for his warm reception. I want to thank too to Armando Vasquez for his kind reception, and well, I want to welcome all of you, Dr. Andres Fabregas, president of Multicultural University of Chiapas, all the personalities Armando mentioned already. It's for me an honor to be here in the beginning of this seminar, this important seminar that is growing in presence and importance in many universities. I'm glad that you are now in this important university, and I'm sure this will be a huge step to the future seminars of the Programa Permanente de Estudios sobre la Gran Chichimeca. I had the honor and the opportunity to support this seminar when I was president of the Centro Universitario of Social Sciences of Humanities at the University of Guadalajara. I am sure that this collaboration between these universities, between the institutions you represent, will strengthen this dialogue between different lifestyles, different ways of seeing social science, science itself. And to celebrate this cultural diversity and also this common history that links our two nations and links finally our universities. With great honors, I declare the inauguration of this seminar, hoping that it will success, that you will find all all your expectations fulfilled, and that it will stand an advance for the next seminar to be greater and to be most important. Thank you very much. And
very much. As they say in church, you may be seated. But we're going to take a break in just a couple of minutes. I would like to just acknowledge that Gloria Souza Franco has been instrumental in this wonderful preparation. I want to thank her, and I want to thank all of you again for being here. Let's take about a 10-minute break, so that we have a chance to set up and initiate the first panel, the presentation by Dr. Gonzalo Santos and Alfredo Figueroa. No, oh, that's right, thank you so much. Ya me estaba brincando. We're gonna take... Así deberíamos hacer. No, estaba brincando el programa. Okay, so... This, should we take a break now, or ¿estás listo? Oh, yeah, bien, venga, let's proceed then. Let's proceed with the presentation, the keynote speech by Dr. Fabregas, who is the president of the Intercultural University of Chiapas. Thank you very much. Muchas gracias a las autoridades de este campus de la Universidad de California por recibirnos de manera tan cálida. Y la cortesía de sus autoridades estar aquí en esta primera parte de nuestro seminario, en la ceremonia inaugural. Y también, pues, muchas gracias a Armando Vázquez por el trabajo que ha hecho, porque eso permite reunirnos sin ninguna interrupción en nuestro seminario. Muchas gracias, Armando. Estamos muy agradecidos. Eso. Y al señor rector de la Universidad de Guadalajara, nuestro amigo y colega, muchas gracias también por sus palabras de inauguración. Eso. Voy a leer en castellano, porque yo hablo un inglés de la ribera del río de Chiapa de Corzo, no me entendería. Entonces voy a hablar en castellano y voy a leer el texto que escribí. Los chichimecas eran uno de los temas favoritos de Gilberto Jiménez Moreno, un gran historiador mexicano, en el curso de Historia Antigua de México que él impartía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde la década de los años 1950 y que tuve la oportunidad de cursar en el año de 1966. Años después, al emprender el estudio antropológico del norte de Jalisco, volví a pensar en los chichimecas, con quienes me encontré de nuevo en el año de 1973 en el contexto de investigación de la región de los Altos de Jalisco. Andando el tiempo, configuramos un proyecto de investigación en el norte de Jalisco, además de involucrar a varios de los que participamos en el Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca, hizo posible el trabajo conjunto entre varias instituciones. El tema chichimeca se mostró efectivo para reunirnos y configurar este seminario, cuya trayectoria ha sido expuesta y examinada por el doctor Pedro Tomé en un texto que publicó en 2010, en este año. En este texto que les estoy leyendo, y que me honra mucho leer aquí, en la Universidad de California, en Long Beach, en nuestra congregación anual del CETECH, expongo mi punto de vista sobre los pueblos de la llamada en náhuatl, Huey, Chichimeca, Tlalpan, combinando los enfoques de la etnohistoria con los enfoques de la ecología cultural. Para proponerles una visión, si ustedes quieren todavía hipotética, que hace énfasis en la variedad histórica y cultural de ese gran espacio que en la actualidad es parte de los nortes de México y de los suroestes norteamericanos.
Divido mi exposición en los apartados siguientes. Primero, las múltiples dimensiones de la Gran Chichimeca, comentarios sobre la arqueología y la historia y el mosaico lingüístico. Segundo, el paso de la Gran Chichimeca a los nortes de México, lo que llamó Vasconcelos. Sorprende que un hombre tan inteligente haya dicho lo que dijo, pero Vasconcelos dijo que esta era la tierra sin cultura. Los nortes de México eran, según Vasconcelos, la tierra sin espíritu. Voy a comentar eso. ¿Cuáles son esos pueblos y culturas de los nortes de México y el papel que está jugando la inmigración a los Estados Unidos? Y finalmente, una reflexión provisional sobre estos temas. Por favor, tomen este esfuerzo como un inicio, una primicia de lo que pretende configurar una visión de la Gran Chichimeca como un problema a definir y un planteamiento que deberá continuar. La arqueología y la etnohistoria, la situación lingüística. El concepto de Gran Chichimeca se remonta a las discusiones acerca de la definición de áreas culturales que provocó el esquema de Clark Whistler, las opiniones de Alfred Grover y la discusión de Paul Kitchell, no solo acerca de Mesoamérica, sino de la clasificación del gran suroeste de los Estados Unidos como un área cultural. Especialmente importante fue el texto de Paul Kitchell, titulado Gatherers and Farmers in the Great Southwest, cuyo enfoque, particularmente las nociones de Oasis América y Árido América, fueron sujetos de la crítica de Ralph Bills, de Carl Sauber en 54, y más recientemente de arqueólogos como Beatriz Brani, en el sentido de que son términos que encasillan la realidad, es decir, no alcanzan a dar cuenta de la complejidad a la que nos enfrentamos, ni menos permiten observar las dinámicas interrelaciones entre ecologías culturales diferentes. Kirchhoff señaló como punto de partida el discutir si el gran suroeste de los Estados Unidos era una sola área cultural, usando la terminología de Clark Whistler y en general de los difusionistas, proponiendo para ello el examen de dos grandes tradiciones culturales, una que proviene de los recolectores hacia el norte y la otra originada hacia el sur en Mesoamérica, representada por los cultivadores completos. Kirchhoff indica que una vez asentadas en sus respectivos territorios dentro del gran suroeste, ambas tradiciones desarrollaron elementos nuevos y conservaron algunos de los que ya traían. La pregunta es si llegaron a separarse de tal manera que se justifique hablar de áreas culturales diferentes, o bien si emergieron formando una sola. Kirchhoff se remite a los planteamientos de Kroeber de 1928, y a las observaciones de Ralph Bills de 1932, para señalar la continuidad de la discusión. Menciona de nuevo la propuesta de Kroeber de 1939, sustentada en su libro Cultural and Natural Areas of North America, texto en el que, Bills presentó una clasificación cultural del norte e incluso de Centroamérica. Kirchhoff discutió con Grover los criterios centrales para definir un área cultural y las aplicaciones de los mismos en el caso del suroeste de los Estados Unidos. Una de las áreas culturales propuestas por Grover es precisamente el suroeste de los Estados Unidos, que incluye a Nuevo México, Arizona y el suroeste de California, excluyendo a la Gran Cuenca y a la California Central. En la discusión del Gran Suroeste como área cultural, Kirchhoff distingue dos momentos. En el primer momento, es posible identificar a una sola área cultural dominada por los recolectores. Pero una vez que llega la agricultura, se inicia un segundo momento en el que el Gran Suroeste se separa en dos grandes áreas culturales. La de los recolectores, que abarcaría a lo que todavía en 1943 Kirchhoff llamó Aridoamérica, y la de los cultivadores complejos, llamada por Kirchhoff Oasis América, recorriéndose la frontera mesoamericana. En este planteamiento, que combina los criterios en boga en aquellos años
el criterio de área cultural con los de ecología cultural y los criterios geográficos, Kirchhoff trazó una relación entre medio ambiente y cultura para definir las áreas culturales del Gran Suroeste. En términos de esa relación, el territorio en cuestión ofrece limitadas condiciones para la agricultura, en algunas partes de temporal y en otras partes de irrigación. Dichas áreas se localizan en las partes semiáridas o en pequeños oasis dentro de la aridez generalizada. Kirchhoff afirmó que la agricultura no se originó en el Gran Suroeste, sino que es un implante que vino del sur, es decir, de Mesoamérica. Así que la ausencia de agricultura en áreas propicias para su florecimiento, como California, no se debe, según Kirchhoff, a las condiciones naturales, sino a factores culturales que son históricamente explicables. De esta manera, en el Gran Suroeste, a ojos de Kirchhoff, es posible distinguir dos tipos culturales: el de los recolectores, que abarcan la casi totalidad del área cultural, y la de los agricultores, que florecen en lo que él llamó los oasis. La posición crítica hacia los planteamientos de Kroeber fue expresada por diversas maneras por Kirchhoff, pero el siguiente párrafo que les voy a leer es especialmente claro al respecto. Cito a Kirchhoff: "De hecho, dada la naturaleza del caso, mi delimitación de Mesoamérica, en contraste con el Gran Suroeste, toma en cuenta a los primitivos recolectores, pero obviamente no en donde los cultivadores mesoamericanos se encuentran los cultivadores del suroeste. El punto interesante es que en ambos casos que ellos están puestos, la fuerte aversión de Kroeber por reconocer un papel significativo a la agricultura en la definición de tipos regionales de cultura, lo lleva a colocar en una sola área cultural no solo a los cultivadores y los medio cultivadores, sino a estos juntos con pueblos que carecen de agricultura". Kirchhoff escribiendo este texto en 1954. Con este planteamiento, Kirchhoff reconoce la presencia de la agricultura en medio de la aridez norteña y la presencia de los rasgos culturales mesoamericanos. Con la crítica que puede esgrimirse a este planteamiento, lo cierto es que la arqueología y la etnohistoria han venido corroborando la opinión de Kirchhoff. Paquimé o Casas Grandes es un ejemplo de ello, tanto como lo son también los asentamientos de los Anasazi. Aunque advertimos que Charles Dipeso, uno de los primeros arqueólogos que trabajó en Paquimé, atribuyó la construcción de la ciudad a comerciantes procedentes de Mesoamérica, coincidiendo con Kirchhoff en lo que respecta a la intrusión de los cultivadores complejos en Árido América. Recuerden que los trabajos de Charles Dipeso se publicaron en 1974. Por cierto, en el texto que Dipeso publicó en el Handbook of Mesoamerican Indians, hizo un excelente recuento de los estudios que precedieron al suyo. Es decir, este el artículo de Dipeso, si ustedes lo recuerdan, apareció publicado en 1966. En la definición de las dos áreas culturales del Gran Suroeste, Kirchhoff advierte que no incluye a los chichimecas que penetraron a Mesoamérica precisamente al caer la ciudad tolteca de Tula, es decir, bastante antes del florecimiento de los grupos estudiados por Kirchhoff en el Gran Suroeste. En el planteamiento de este último, estos chichimecas tendrían una organización sociopolítica de origen mesoamericano. Kirchhoff escribió: "Siendo los chichimecas aún poco comprendidos, representan una constante llamada de atención del peligro que entraña el proyectar las situaciones más recientes en el pasado, sin dejar lugar a la posibilidad de cambios radicales que hubiesen podido ocurrir". Kirchhoff escribe esto en 1954. Más adelante volveré a comentar esta última opinión. La conclusión de Kirchhoff acerca de la existencia de un Gran Suroeste como un área cultural es clara y lo expresó de esta manera. Vuelvo a citar a Kirchhoff: "Será útil separar estas culturas tanto por nombre como conceptualmente. Propongo
para los recolectores del nombre Aridoamérica y cultura de Aridoamérica, y para los cultivadores el nombre de Oasis América y cultura de Oasis América. Ello, por supuesto, implica abandonar los términos suroeste y gran suroeste como referencias a tipos culturales regionales y su uso en el futuro como una referencia solamente geográfica. En la actualidad, el concepto Gran Chichimeca sigue teniendo un contexto problemático. El tratamiento arqueológico reciente, bien representado en el libro La Gran Chichimeca, coordinado por Beatriz Brand, publicado en 2001, expone las discusiones y los avances notables de los arqueólogos contemporáneos mexicanos y norteamericanos. Asimismo, Branes publicó su reflexión acerca de Paquimé en un pequeño libro en 2008. Más recientemente, en su número especial número 5, que por cierto no trae fecha de edición, la revista Arqueología Mexicana vuelve a proponer una clasificación por áreas que regresa a la vieja propuesta de Kirchhoff usando las clasificaciones de Oasis América y de Aridoamérica. Según el texto preparado por María del Carmen Solanes y Enrique Vela, que son los que escriben en la revista Arqueología Mexicana, Aridoamérica estaría constituida por la región cultural de las familias lingüísticas, aquí interviene el criterio lingüístico, yuto azteca y jocana, habitada hacia el siglo XVI por pericúes, pimas, guachichiles, conchos y tarahumaras. Esta región cultural abarca en los Estados Unidos al centro de California, a la Gran Cuenca, al nordeste de Arizona y a todo lo que se llama la Apachería. En México, cubriría los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila como parte de la Apachería, y la Baja California y parte de la costa de Sonora y el norte, el centro del norte de México, los tarahumaras y guarijíos. La reacción hacia los trabajos de Charles Vitesso ha sido importante también y generó una serie de trabajos que en su conjunto logran no solo resultados, sino configurar una tradición académica de análisis del norte de México y del suroeste de los Estados Unidos, particularmente en el campo de la historia antigua, la etnohistoria y la arqueología. El reciente libro colectivo, muy reciente, publicado a principios de este año, llamado Interacción Cultural Antigua del Suroeste Americano y el Noroeste Mexicano, que firman Wilcox, Weigand, Scott Wood y Howard, es un notable avance en el examen de la arqueología y la etnohistoria de las áreas que nos convocan. Fue publicado por el Colegio de Michoacán este libro. Una somera revisión de lo publicado en arqueología indica con claridad que desde finales de la década de los años 1990 y entrando el año 2000, se intensificaron notablemente los trabajos en el norte de México y en el suroeste de los Estados Unidos. Estos trabajos arrojan resultados que permiten una definición más clara del concepto Gran Chichimeca, que de hecho entró en una nueva fase desde 1991, cuando en el Congreso Internacional de Americanistas, María Areti Hertz, la arqueóloga belga que trabaja en México, y Óscar Polanco propusieron abandonar el término Chichimeca para designar una etapa específica del desarrollo cultural en el norte de México. En 1996, John Carpenter y Elisa Villalpando, en el contexto de la reunión de la Sociedad para la Arqueología Americana, hablaron de el mito del mar Chichimeca. En ese mismo año de 1996, la reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, celebrada en Tepic, Nayarit, retomó el tema por mejores caminos, llamando la atención hacia los resultados de la investigación arqueológica en el occidente de México y las relaciones que los mismos apuntaban con la Gran Chichimeca. Otros congresos, incluyendo varias reuniones de nuestro propio seminario, han contribuido a situar la discusión sobre la base de resultados más firmes. En ese sentido, expreso mi convicción de que el concepto de Gran Chichimeca y la denominación misma de Chichimeca siguen siendo útiles para entender la compleja interacción de ecologías culturales
que modelaron la historia antigua de una parte del continente americano, así como las situaciones provocadas por el establecimiento del régimen colonial a partir del siglo XVI. En el siglo XVI, llamado el momento del contacto con los españoles, los grupos etnolingüísticos en Árido América eran en Baja California Norte, el Caña Llegueño, el Agua Ala y el Cochimí. En Baja California Sur, Laimun, Guaycura y Pericú. En Sonora, Quiligua, Pápago, Pima, Seriópata, Joba, Caíta, Wasabi y Tahué. En Chihuahua, Tarahumara y Suma Cumane. En Coahuila, los Conchos y los Cobosos. En Durango, los Tepehuanos y los Acachí. En Nayarit, los Coras. En Zacatecas, el Cascán. En San Luis Potosí, el Huachichil. En Querétaro, el Pima. En Guanajuato, el Guamae. En Tamaulipas, el Pinto. Y en Nuevo León, los Boboles y los Cacastros. Es un universo lingüístico impresionante. Como sitios arqueológicos claves de toda esta área, se señalan las cuevas de Boca de San Julio y las Flechas en Baja California Sur y Boca de Potrerillos en Nuevo León, así como en Coahuila, las cuevas Paila y La Candelaria. En esta última, ustedes recordarán, se han encontrado textiles, mientras en las otras son notables las pinturas rupestres. Oasis América es definida por los autores del número especial 5 de Arqueología Mexicana, la revista que cité antes, como un área cultural situada en partes del suroeste de los Estados Unidos y del norte de México, y es un hábitat de cultivadores complejos. Incluiría tres tradiciones culturales, la Anasazi, la Jojopan y la Mogollón. Precisamente Paquimeo Casas Grandes es un sitio que pertenece a la cultura Mogollón. La ciudad comenzó su construcción en 1205 y sucumbió en 1261 después de Cristo, es decir, 56 años de habitación continua, según los últimos trabajos de Beatriz Brandt. ¿Pero qué pasa con los chichimecas? ¿Por qué es tan complicado definirlos? Mi respuesta es que debemos comprender los contextos en que la discusión se inició hacia principios del siglo XX, con los afanes difusionistas y algunos evolucionistas, representados en los planteamientos de antropólogos como Kroeber, Beals, Kirchhoff, así como los geógrafos culturales como Sauer, para iniciar la solución a esas interrogantes. Más que discutir la arqueología y la historia, los planteamientos de estos antropólogos que mencioné se referían al momento del contacto o cómo era la situación a la llegada de los españoles. En la respuesta de por qué la situación problemática en la definición de los chichimecas, interviene también la tardía presencia en el norte de México de las instituciones mexicanas encargadas de los estudios antropológicos. Fíjense nada más, el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia llega a Sonora hasta 1972. Apenas en 1985, Beatriz Braniff estaba discutiendo su tesis de doctorado en la UNAM. Por cierto, la tesis de Beatriz se tituló La frontera protohistórica Pima-Ópata en Sonora. Y ahí se hace una propuesta de cómo entender el concepto de Gran Chichimeca. Antes de Braniff, ya mencioné a Charles Dipeso, que había trabajado en Chihuahua, a William Worsley y a Thomas Bowen de la Universidad de Arizona, que habían trabajado en Sonora, y lo mismo a Manuel Robles, que trabajó también en Sonora. Finalmente, es necesaria una relectura de los historiadores que escribieron durante el periodo colonial, las fuentes o cronistas, como se les conoce en el medio académico mexicano. Beatriz Braniff es clara en señalar que por chichimecas reconocerá a la gente del norte de México y del sur de los Estados Unidos, tanto nómadas como cultivadores. Beatriz Braniff no hace ninguna diferencia. Chichimecas son todas las gentes que vienen del norte, tomando la Ciudad de México como referente. Para la misma arqueóloga, los chichimecas nómadas son los teochichimecas, pertenecientes a una tradición cultural que por lo menos se remonta a 7000 años.
Yo diría que es una ecología cultural más que un pueblo concreto. Es una estrategia para transformar el medio ambiente natural en un medio cultural a través del nomadismo, los teochichimecas. La posición de Braniff se entiende si volvemos a su tesis sobre Sonora de 1985, en donde con toda claridad propuso dos tiempos, y esto que voy a decir me parece fundamental, dos tiempos para entender la historia sonorense. El tiempo reciente va de 1850 hasta la actualidad, y el antiguo de 1850 hacia atrás. La razón de esta propuesta es obvia, y es que en 1850 la Chichimecatlali, así conocida a la llegada de los españoles en el siglo XVI, se convirtió en el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, debido a los resultados de la guerra entre los dos países. De manera que con esa guerra surgió la frontera. La Chichimecatlali quedó partida, y desde ese momento empezamos a hablar del suroeste de los Estados Unidos y del norte de México. Acordémonos que los resultados de la guerra fue la pérdida de 2 millones de kilómetros cuadrados que se quitaron a la nación mexicana. Si tenemos en cuenta este vital hecho histórico, la gran Chichimeca de la que habla Brani es el hábitat de la gente del norte de México y del suroeste de los Estados Unidos en los términos actuales, tomando como referencia geográfica el centro de México. Se aclara también la propuesta neutral de Kirchhoff de abandonar los términos gran suroeste y suroeste y sustituirlos por una terminología acorde con la clasificación cultural geográfica, acorde con él mismo, que había propuesto Mesoamérica, Oasis América y Árido América. Es decir, en el trazo definitivo de la frontera entre México y los Estados Unidos en 1850 es lo que añade nuevos factores al problema de clasificación, partiendo a la Gran Chichimeca en el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. Mi hipótesis es que los chichimecas son los grupos originarios prehistóricos que en un sitio del actual norte de México, en Chicomostro, iniciaron su migración hacia el sur, hacia los valles centrales de México, penetrando en el área cultural que Kirchhoff llamó Mesoamérica. Por esa razón se le complicó el problema a Kirchhoff. Los chichimecas son los fundadores de Mesoamérica y no al revés, como él pensaba. Ello no quiere decir que son los introductores de la agricultura, que ya existía a la llegada de estos grupos a los valles centrales, pero son parte de una dinámica poblacional que debe entenderse para comprender qué era Mesoamérica al momento del contacto. Y acuérdense de la cita que les leí de Kirchhoff. Él hace la advertencia de que no se puede traspolar históricamente lo que son hechos recientes. Por hechos recientes, él estaba advirtiendo que Mesoamérica es la clasificación de un área cultural para entender el centro de México a la llegada de los españoles. Y eso es muy importante, porque hemos interpretado a Mesoamérica como un término intemporal que Kirchhoff inventó para clasificar la historia del Valle de México en cualquier momento. Y Kirchhoff, en esa cita que les leí, es muy claro. Es Mesoamérica es un término planteado para entender cómo estaban las áreas culturales del México prehispánico en el siglo XVI. Veamos. Los primeros grupos procedentes de Chicomostoc en llegar a Mesoamérica son los famosos chichimecas de Xoloc, que sustituyen a los toltecas al derrumbarse la gran ciudad de Tula. Hacia 1120, desde la gruta de Tepeapulco, Xoloc ordena la ocupación del extenso territorio tolteca, es decir, los actuales sitios de Tutotepec, Mezquitlán, Actopan, Atotonilco e Xmiquilpan, situados todos en el actual estado de Hidalgo. A toda esa tierra, Xoloc ordenó bautizar como Chichimecatlali, la gran Chichimeca. Así que la Tula de los toltecas fue durante siglos la frontera chichimeca, es decir,
No es posible entender el problema chichimeca pensando en fronteras fijas, sino más bien en puntos flexibles de contacto entre la Gran Chichimeca y Mesoamérica. Examinemos cómo presenta este momento el historiador Fernando de Alba y Xóchitl, escribiendo a principios del siglo XVII. Dice Xóchitl: habían pasado 5 años que los tultecas habían destruido y estaba la tierra despoblada, cuando vino a ella el gran chichimeca Cholot a poblarla, teniendo noticia por sus exploradores de su destrucción, que fue en el año de 963 de la encarnación de Cristo nuestro Señor, a quien llaman Macuiritecpa, el cual salió, o sea, Cholot, hacia la parte septentrional de la región y provincia que llaman Chicomosco, y habiendo entrado por los términos y tierra de los tultecas hasta llegar a la ciudad de Tula, cabecera de su imperio, en donde halló muy grandes ruinas despobladas y sin gente, por lo que no quiso hacer asiento en Tula, sino que prosiguió con sus gentes, enviando 100 exploradores por delante, para que viesen si hallaban alguna de la gente que hubiese escapado de la destrucción y calamidad de esta nación. Si Cholot ocupa las ruinas de Tula, y en ese momento ordena que a toda esa área se le llame Chichimecatlán. Juan de Torquemada, cuya obra vio la primera edición en Sevilla en 1615, escribe: hacia las partes del norte, en contra de la Ciudad de México, y en grandísima distancia apartada de ella, hubo unas provincias, y puede ser que al presente las haya, cuya principal ciudad fue llamada Amaquene, y cuyos moradores en común y genérico vocablo fueron llamados chichimecas, gente desnuda de ropas de lana, algodón, ni otra cosa que sea de paño o lienzo, pero vestida de pieles de animales, feroces en el aspecto y grandes guerreros, cuyas armas son arco y flechas. Su sustento ordinario es la caza, que siempre siguen y matan, y su habitación en lugares cavernosos, porque como el principal ejercicio de su vida es montear, no les queda tiempo para edificar casas. Tomaron nombre de chichimecas estas gentes, que así se nombraron, del efecto de su nombre, porque su nombre significa chichimeca, que quiere decir chupador o mamador. A lo mejor por eso en México decimos, no mames, güey. Porque chichimicli, dice Torquemada, porque chichimicli es el acto de mamar o la mamadura, y chichinalistli es el acto de chupar o la chupadura. Y así se llama el pecho y teta de la mujer. Ahí sí no me queda duda que por eso le decimos chiche a la teta de la mujer en México. Viene de esto. Dice: y la de cualquier otro animal se le dice chichiguali. Y porque estas gentes en sus principios se comían las carnes de los animales que mataban crudas y les chupaban la sangre a manera del que mama, por eso se llamaron chichimecas, que quiere decir chupadores o mamadores. Eso dice Juan de Torquemada. Sigue Torquemada, en las páginas que siguen a este párrafo, describiendo cómo Xolotl ocupa los valles centrales de México, una vez que ha caído Tula, como ya se los mencioné. Pero el párrafo que cité nos deja algunas interrogantes. Seguramente el Amaquene, que menciona Torquemada como un lugar situado en plena Gran Chichimeca, no es el mismo Amaquene, actual Amecameca, situado en la región de Chalco, Amecameca, Cuautla, Estado de México, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad. Pero hay que decir que esta Amecameca, que está hoy situada en el Valle de México, es también Fundación Chichimeca. Y aquí voy a leer lo que dice al respecto el historiador Nahua Chimalpaín Cuautlehuanitzi, en los términos siguientes. Dice Chimalpaín: año 9 conejo, 1306, muerte de Atonantzin, Teutli, caballero chichimeca, señor de Amaquemeca,
que gobernó durante 66 años, pero que solo durante dos vio a la gente llegada de pánico. Desde la fundación de Amaquemecan hasta su muerte, gobernó 38 años. ¿Quiere esto decir que la Mecameca del Valle de Chalco tomó su nombre de la Amaqueme de la que provienen los fundadores? Pues lo más probable es pensar que sí. En todo caso, el cuadro de peregrinaciones chichimecas hacia los valles centrales de México va cobrando sentido conforme uno va leyendo las páginas de los historiadores de la época colonial, como un permanente flujo de grupos que van llegando desde el norte a los valles centrales a fijar su residencia y a formar nuevos territorios. Otro aspecto importante es el vocablo chichimeca. Según Torquemada, ya lo vimos, chichimeca es chupador o mamón, y explica por qué. Ahora veamos lo que dice Molina. El vocabulario de Molina es la fuente que todo el mundo sigue usando para referirse al náhuatl, el famoso vocabulario de Molina. Bueno, aquí van todos los términos, los voy a leer, que están relacionados con la palabra chichi y que Molina consigna. Dice, chichi, perro o perra. Chichi ni, ahí está el verbo, chichi ni, mamar, o sea, al agregar ni, estamos agregando la acción, mamar. Chichiyutl, cualquier cosa de perro. Chichina nitla, chupar algo. Chichini, el que mama. Chichitía nite, dar a mamar. Chichihualoyo, leche. Chichihualyaca, tesón de teta. Chichihuali, teta. Chichihuanaxiwi, ni, tener rosadas las tetas. Chichihualchichitía nite, tentar los pechos o las tetas. Todo esto lo dice Molina. Enlisté todas las entradas que Molina cita asociadas al vocablo chichi. En la página 66 del mismo vocabulario, Molina dice: chupador tal, te chichinqui. Estas anotaciones de Molina permiten comprender que el vocablo chichi está asociado al perro, a la leche materna y a las tetas. Así que una traducción correcta de chichimeca es la que aporta Torquemada: mamones o chupadores. Pero existe la otra traducción, la que Gilberto Jiménez Moreno proponía en sus cursos de Historia Antigua de México: linaje de perros. Jiménez Moreno se basó en su propio conocimiento del náhuatl clásico y en el vocabulario de Molina, que en la página 391 consigna: mecatu, cordel o soga o azote de cordeles. Con estos elementos, Jiménez Moreno tradujo chichimeca como cordel de perros, aduciendo que ello se debería leer como linaje de perros, dado que la palabra cordel en náhuatl significa lo mismo que línea, linaje, descendencia. Y quienes descienden de los perros son los bárbaros, aducía Jiménez Moreno. Esta opinión del ilustre historiador mexicano se sustenta en la información que transmite Fray Bernardino de Sahagún en el capítulo 39 del segundo tomo de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, especialmente en las páginas 955 a 979, que contienen las descripciones de quiénes eran, pueblo por pueblo, las gentes que se hallaban habitando los valles centrales de México en el siglo XVI. Sahagún aclara que existen tres géneros de chichimecas, para complicarnos más el asunto: los otomís, los teuchichimecas, que quiere decir, dice Sahagún, del todo bárbaros, que por otro nombre se decía sacachichimecas, que quiere decir hombres silvestres, eran los que habitaban lejos y apartados del pueblo, por campos, sabanas, montes y cuevas. Más todavía, Sahagún transcribe sus conversaciones con quienes dialogó y que pasan a la historia como los informantes de Sahagún, y que eran los pocos sabios nahuas que quedaron después de la debacle de la conquista. El siguiente párrafo es muy importante. Dicen los informantes de Sahagún: anduvieron peregrinando como chichimecas por las tierras antes dichas,
y de allí volvieron para estas partes, aunque a la verdad no se llamaban tierras de chichimecas, por donde ellos anduvieron, sino Teotlalpan, Tlacoxcalco, Mictlalpan, que quiere decir campos llanos y espaciosos que están hacia el norte. Llamáronse tierras de chichimecas porque allí suelen habitar ahora los chichimecas, en el siglo XVI, que son unas gentes bárbaras que se sustentan en la casa que toman, y vinieron a poblar allí entre los cañaverales, que había muchos, porque todo lo demás estaba ya ocupado, y las tierras tomadas y poseídas todas por los que vinieron primero, y por estar en los términos de los tepanecas, fueron sujetos y tributarios de Azcapotzalco. Sigue la cita de que estoy leyendo de los informantes de Sahagún. Dice: todas las dichas familias se llamaban chichimecas, y aún de tal nombre se jactan y se glorían. Y aunque los mexicanos se dicen chichimecas, entero propiamente se dicen atlaca chichimeca, que quiere decir pescadores que vinieron de lejanas tierras. Para mí esto es muy importante porque los términos chichimecas están asociados a ecologías culturales concretas. Atlaca chichimeca es el pescador, los que viven de la pesca. Las gentes nahuas, que son las que entienden la lengua mexicana, dice el Sahagún, también se llaman chichimecas, porque vinieron de las tierras ya dichas, donde están las siete cuevas que ya están referidas, y son las que se nombran aquí. Aquí están los chichimecas que fundan Mesoamérica: tepanecas, acolhuas, chalcas, y los hombres de tierra caliente, y los tlatepuscas, que son los que viven tras de las sierras, hacia el oriente, como son los tlaxcaltecas, los huejotzingas y los choluntecas, y otros muchos, y todos traían arcos y flechas. Los toltecas también se llamaban chichimecas, dice Sahagún, y los otomís y michoacanos, ni más ni menos, pero los que están hacia el nacimiento del sol, hacia el oriente, se nombran olmecas huixtontin, nonoalcas, y esos no son chichimecas. ¿Por qué los huixtontin y nonoalcas, es decir, los olmecas, no se llaman chichimecas? Digo yo que porque vienen hacia el oriente, tomando como referencia el centro de México, no vienen del norte. Con Sahagún está claro que los chichimecas son quienes vienen del norte con respecto a la Ciudad de México, pero no todos tenían los mismos rasgos culturales. Son los teochichimecas, los nómadas, los cazadores-recolectores, quienes particularmente reciben el apelativo de bárbaros, tal como lo afirmó Beatriz Blanes en el año 2000 y como lo planteó Jiménez Moreno, aunque este último generalizando a todos los que recibieron el apelativo de chichimecas. Los otros chichimecas, los otomís y los tamines, son grupos que conocen la agricultura, pero son chichimecas porque provienen del norte en nuestros actuales términos. Estas aclaraciones de Sahagún se corresponden con la clasificación de Kirchhoff de Árido América, los nómadas cazadores recolectores, y Oasis América, los cultivadores. Es más, el término chichimeca no era de migrante, como lo prueba el título de Chichimeca Teutli, señor chichimeca, que se aplica al propio Nezahualcóyotl, una figura que gozó de amplio prestigio intelectual en su época. Mi hipótesis es que el término chichimeca adquirió el significado de salvaje al momento en que se iniciaron las diferenciaciones entre ecologías culturales, es decir, entre los cazadores recolectores y los agricultores, en términos de un cierto prestigio civilizatorio entre los pueblos originarios, obviamente antes del establecimiento del régimen colonial. Más todavía, ese es el momento cuando a los mexicas les interesa hacer la diferenciación para borrar su pasado de cazadores-recolectores. En ese pasado, sirvieron como mercenarios de los centros de poder en el Valle de México, y lo que querían era borrar la memoria de que ellos habían sido mercenarios, destructores de civilizaciones, soldados puestos al servicio del mejor postor. Ese es el pasado que querían borrar, no el pasado chichimeca, sino el que se les clasificara como soldados mercenarios.
Con los españoles, el término chichimeca adquirió el piso definitivo, peyorativo, de indomables y de salvajes. Estos chichimecas salvajes a los que se refieren los españoles son los grupos nómadas que les impedían el paso a las minas y que atacaron con constancia las vías de comunicación entre los principales centros coloniales. Son los mismos chichimecas que se enfrentaron en la batalla del Mixtón a los ejércitos del virrey Antonio de Mendoza al mando de Tenamaxtli. Así que digo yo, el estereotipo de salvajes aplicados a los chichimecas se intensificó y adquirió el significado peyorativo en el contexto del régimen colonial. Parafraseando a Guillermo Bonfín, el término chichimeca salvaje es una categoría del régimen colonial. Los teochichimecas, los salvajes a los que se refiere Beatriz Branich, están relacionados con los tlaxcaltecas. Es también otro de los siete grupos que parten de Chicomostos. Históricamente se asocian a la fundación de Tlaxcala, de tal manera que hacia 1290 se habla del grupo texcalteca como aquel que está configurado por teochichimecas y tlaxcaltecas. Los teochichimecas se encuentran también asentados a las orillas del lago de Texcoco y dieron origen a los linajes gobernantes del tan importante centro político del México antiguo. De esta manera, cuando en el siglo XVI y siguientes, los tlaxcaltecas acompañan a los españoles a la colonización de la Gran Chichimeca, estaban regresando a sus territorios de origen, solo que transculturados, es decir, como cultivadores complejos y en términos de quichua, como mesoamericanos. Los chichimecas totolimpanecas son los fundadores, hacia 1268, de Amecameca, situada hoy en el Estado de México. Son estos chichimecas de quienes se habla en la crónica, como la que escribe Chimalpaín Cuatlehuanitzin, que de paso él mismo reconoce sus orígenes chichimecas. Así que mi hipótesis, desprendida de este examen, comprende lo siguiente. Primero, en el examen de la Gran Chichimeca debemos separar la situación prehistórica y arqueológica del norte de México y del gran suroeste de Norteamérica y contextualizar las ecologías culturales concretas surgidas en ese vasto territorio. Dos, entender a los chichimecas históricos a partir de la fundación por cholos de la Chichimeca Tlali, una vez que desaparece la tuba de los toltecas. Tres, entender la reacción mexica ante sus propios orígenes y su ambigüedad en reconocerse como chichimecas, al mismo tiempo que rechazaban el calificativo para no ser asociados con un pasaje, con un pasado salvaje de soldados mercenarios. Es en el siglo XVI, con la presencia de los españoles, que el término salvaje se extiende a todos los chichimecas del momento, los grupos de cazadores-recolectores que habitaban hacia el norte de la Ciudad de México. Y cuatro, lo que hoy es esa Gran Chichimeca, los nortes de México y los suroestes de los Estados Unidos, creo yo que solo serán comprensibles desde las perspectivas de las varias ecologías culturales que cada grupo elaboró como la mejor manera de manejar y adaptarse a las condiciones de los medios ambientes de que dispone. Y voy a terminar con lo siguiente. De la Gran Chichimeca al norte de México. Como afirmé antes, en 1850 surgieron los conceptos del norte de México y gran suroeste de Norteamérica como resultado de la guerra de 1848. A partir de ese momento se enfatizó una visión del norte de México muy particular que ilustra la anécdota siguiente. Una mañana, allá por 1985, en Querétaro, se celebraba una reunión de los institutos de cultura del país. Presidía esta reunión el subsecretario de cultura de la época, 1985. En un momento de su intervención, el señor subsecretario afirmó, cito literalmente, en el norte no hay cultura, no existe comparación alguna con el sur, lleno de cultura. Con esta afirmación, el mencionado funcionario se refería a la supuesta ausencia en el norte de México de ciudades arqueológicas, de una elaborada gastronomía, de artistas plásticos de renombre universal y aún de escritores. Tal visión desolada, o sea, sigue la idea del chichimeca salvaje, tal visión desolada fue divulgada desde las primeras décadas del siglo XX
nada menos que por José Vasconcelos, que sé que es muy admirado aquí y de ninguna manera lo vengo a denigrar, sino mostrarles otro ángulo de él. Dice don José: la cultura se termina después de la quemada Zacatecas. Hacia el norte aparece y aparece nuevamente hasta la ciudad de Boston. Todo lo de en medio, dice Vasconcelos, es no man's land, la tierra sin espíritu, sin humanidad. Y lo dice así don José. Regresábamos una vez a Monterrey para compartir la gira de Villarreal. Villarreal era un amigo de él. Para acompañar a Villarreal por algunas de las aldeas de Nuevo León, de entre ellas su propia tierra, Lampazos. A cualquiera de estos caseríos sin pavimento ni tradición municipal se le llama entre nosotros ciudad. Lamentable y simpático es Lampazos, que bien pudiera pasar por pueblo típico de la frontera. Le falta a Lampazos, ya se ve, el lustre arquitectónico de las aldeas del interior de México. Quien haya recorrido la Sierra de Puebla, la Meseta de Oaxaca, ya no digo el Bajío y Jalisco, comprenderá enseguida la impresión del mexicano del interior cuando avanza hacia el norte. Dice don José Vasconcelos: todo es barbarie. Mientras se llega a Nueva York, donde ya cuajó una cultura distinta de la nuestra, pero al fin cultura. Entre estas dos civilizaciones, la española mexicana, que tiene por foco la capital mexicana, y la anglosajona, que tiene por núcleo a Nueva York, hay una extensa no man's land, un desierto de las almas, una barbarie con máquinas y rascacielos en la región sajona, barbarie con imitación de máquinas en la región mexicana de Monterrey. Esto lo pueden leer ustedes en el libro La Tormenta, que escribió don José. Esta visión del norte de México como la tierra vacía recuerda la noción de frontera que argumentó Frederick Jackson Turner en 1892 para justificar la expansión sajona en el oeste norteamericano y la consecuente guerra contra los pueblos originales. Son visiones que equiparan la desolación con el desierto como medio ambiente y con la falta de humanidad, es decir, de cultura. Quien allí habita es nadie, es resultado de la no man's land que decía Vasconcelos. Las teorías evolucionistas de principios y mediados del siglo XX contribuyeron a la difusión de esta visión de un norte vacío. La gran Chichimeca no estuvo incluida en la visión unilineal de la marcha ascendente de la humanidad hacia el logro de la civilización. Al establecerse el proyecto nacional portado por los grupos vencedores en la contienda armada iniciada en 1910, la Revolución Mexicana, se consideró un imperativo la formación y consolidación de una sociedad y una cultura nacionales como cimientos del nuevo Estado. Una ideología nacionalista era componente evidente de la estrategia para consolidar al nuevo Estado Nacional Mexicano emanado de la Revolución. La intelectualidad de la época consideró que el mestizo debía proclamarse como el protagonista del proceso de formación de la cultura y la sociedad nacionales, al tiempo que se estimuló la creación de un prototipo del mestizo mexicano. Por razones complejas que no voy a discutir en esta ocasión, el Estado Nacional Mexicano se abocó a establecer un complejo de símbolos de esa cultura nacional imaginada, tomándolos del centro occidente del país, y más específicamente del estado de Jalisco. En esa euforia mestiza, los pueblos indios y otros núcleos de población fueron excluidos de la iconografía nacionalista. El Estado Nacional Mexicano puso en práctica una política de asimilación de la variedad cultural, concebida como un obstáculo, la variedad cultural, concebida como un obstáculo para consolidar la sociedad nacional. La antropología jugó en ese contexto un papel central. En efecto, los antropólogos mexicanos, como parte de la intelectualidad nacionalista del momento, apoyaron la integración asimilacionista de la población indígena. Dentro de un proyecto pensado en un establecimiento simultáneo, se fundaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional Indigenista. Se separó a los pueblos originarios históricos, a los que se asimiló al pasado del Estado Nacional Mexicano, concibiéndolos como parte de la formación de la nación. Pero se excluyó a los habitantes de la Gran Chichimeca, a los pueblos que habitaron las amplias tierras de los nortes de México y del sur de los Estados Unidos, según la realidad política
surgida en 1850. La política indigenista se centró en los pueblos mesoamericanos y en el indigenismo aplicado en el norte fue una copia fiel de los postulados del indigenismo mesoamericano. Por supuesto, la visión desolada del norte de México nada tiene que ver con la riqueza cultural de esta parte del país. Desde los grupos chichimecas hasta los constructores de casas grandes, las estrategias de ecología cultural practicadas fueron eficaces para manejar los medios ambientes y hacerlos los escenarios de la creatividad cultural. Las culturas y sociedades contemporáneas del norte de México son vitales en la explicación del perfil cultural del México contemporáneo. Los modelos de cultura adoptados por los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos están en relación estrecha con las culturas del norte de México. No es una casualidad que los estudiosos de la frontera norte, en México por lo menos, prioricen la cuestión cultural por sobre otros factores. Porque es esta última precisamente la que hace el contraste con los Estados Unidos, con el suroeste que quedó del otro lado de la frontera. En los términos que yo he venido planteando, el concepto de Gran Chichimeca corresponde a un periodo de la historia de lo que hoy es un país, México. Ese término forma parte de la periodización de la historia mexicana. En la actualidad, la regionalización cultural del país ha cambiado y necesita una revisión profunda. Porque igual, el concepto de Mesoamérica corresponde también a un periodo de la historia mexicana y no es operativo en la actualidad más que en términos arqueológicos e históricos. La regionalización del país actual es otra, y a esa contemporaneidad corresponde el norte de México con sus nortes contenidos, el noroeste, el norte central y el noreste. El suroeste de los Estados Unidos es otra realidad vinculada no solo a los nortes mexicanos, sino al país entero a través de la migración. Las fronteras norte y sur de México se tocan constantemente como un resultado de las oleadas migratorias que buscan establecerse en los Estados Unidos. Prácticamente de todos los rumbos de México parten diariamente los caminantes que van en búsqueda de una vida mejor para descubrir muy pronto las realidades de un camino plagado de peligros. La reciente masacre de 72 inmigrantes latinoamericanos ocurrida en el estado de Tamaulipas es solo una terrible muestra de ello. Lo cierto es que estas corrientes humanas llaman la atención no solo a los problemas complejos de una América Latina que se debate en las realidades del subdesarrollo y en partes de ella del infradesarrollo, sino que a lo largo de una historia, por lo menos desde que tenemos noticia de ella a través de la prehistoria, la arqueología o la historia, los flujos de población norte-sur han formado parte de las dinámicas de lo que hoy es nuestro país. Una reflexión provisional, con ello termino. Bajo el término de chichimecas, se englobó en el pasado precolonial de México un conjunto de pueblos que originalmente se distribuyeron hasta lo que sabemos en la actualidad a lo largo y ancho de los amplios territorios cubiertos por lo que nuestros días es el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Dichos pueblos vivieron de la cacería y la recolección, aunque hubo grupos que conocieron la agricultura. En el siglo X, varios de estos grupos iniciaron migraciones hacia lo que son en la actualidad los valles centrales de México, que en la época dicha incluía una amplia zona lacustre formada por las lagunas de Xochimilco, Texcoco y Chalco. Los primeros de estos grupos norteños procedentes del mítico Chicomosto en arribar a la Náhuac fueron los conocidos como los chichimecas de Xolotl, que se establecieron en la región dominada por la ciudad de Tula, en el actual estado de Hidalgo, abandonada hacia la época de la ocupación chichimeca. Es Xolotl quien impone el nombre de Chichimeca Tlali al territorio ocupado por su pueblo. Los chichimecas fueron ocupando el centro de México, arribando en oleadas sucesivas y aculturándose en un tiempo relativamente corto. Pasaron de la cacería y la recolección a la agricultura, misma que después llevaron a sus territorios originales en sucesivos movimientos poblacionales. Ese paso no significó el abandono de las técnicas de cacería, sino su desplazamiento a un segundo plano en la producción de alimentos. El mismo Xolotl instauró en Tula una especie de criadero de venados para que los chichimecas tuvieran cacería al alcance,
mientras se convertían en agricultores plenos. Hizo un criadero y los mataban a flechazos para que no se olvidaran de su pasado. Requiere esto, esta compleja situación requiere el análisis detallado de las ecologías culturales que originalmente elaboraron los chichimecas en sus terrenos de origen y de las ecologías culturales que paulatinamente adquirieron en el Valle de México y la zona lacustre del mismo. En la actualidad solo existe un grupo etnolingüístico que se autonombre chichimeca en México, y es el que habita en San Luis de la Paz, estado de Guanajuato, y habla chichimeco jonás. Esta lengua está actualmente clasificada dentro de la familia otomangue y es usada en 40 localidades del estado de Guanajuato, incluyendo Misión de Chichimecas. Los antiguos pueblos que los españoles nombraron chichimecas han desaparecido en su mayoría, quedando en la actualidad los pames de San Luis Potosí como representativos de aquellos pueblos. En 1850, los resultados de la guerra entre Estados Unidos y México incluyeron la delimitación de la frontera actual trazada a lo largo del cauce del río Bravo, haciendo aparecer el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. A partir de esa fecha, la cuestión chichimeca dio un vuelco, generándose una discusión entre arqueólogos y etnohistoriadores que al final retoma las conclusiones de Beatriz Brani para hablar de la Gran Chichimeca hasta 1850 y después de esa fecha nombrar a los territorios por su geopolítica actual, el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. El Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca ha avanzado notablemente en aclarar esta cuestión y en impulsar la etnografía, la etnohistoria y en general la reflexión científica acerca de aquellos pueblos. Son pueblos que habían sido excluidos de la historia nacional mexicana, además de que se les ha escatimado su papel de fundadores de Mesoamérica y hacedores de uno de los conjuntos de sistemas agrícolas más complejos de la antigüedad, como los desarrollados alrededor del área lacustre del Valle de México. Mucho camino nos queda por recorrer. Los idiomas que hablaban los chichimecos están emparentados con lenguas que aparecen tan lejanas entre sí como el chiapaneca o el triqui. En mi opinión, datos como esos revelan la necesidad de estudiar con mayor detalle las ecologías culturales de la antigüedad mexicana y los movimientos de población que al parecer fueron intensos y continuos entre el norte y el sur. Y el esfuerzo que lleva a cabo el CETECH, creo yo, que arrojará importantes resultados por ese camino. Hay una amplia bibliografía para quienes quieran seguir la discusión. Muchas gracias por su paciencia.